gran día. Si tan solo te propones recibir a Dios en tu vida, dar paso a sus bendiciones, hoy puede ser un gran día, de esos que Dios se ha inventado para traer a tu vida todo lo que has anhelado. Hoy puede ser un gran día para ti, en el que sus promesas se han de cumplir. Si tan solo conmigo... Buen día, buen día. Dios le bendiga. ¿Cómo está en este día, en esta mañana? Con alegría, ¿no es cierto? Porque ya llega fin de semana, ya descanso, ¿verdad? El estar con la familia, disfrutar con sus seres queridos, dándoles gracias en todo momento porque un nuevo amanecer hay para todos y es todos los días algo nuevo que Dios nos regala. Así le damos gracias en este momento. Bendito Dios, te alabamos, Padre, bendecimos tu nombre, Señor. Te damos toda gloria, alabanza y gratitud, mi Dios, por un día más de vida que nos regala, Señor. Por su cuidado, por sus bendiciones, por su prosperidad, Señor amado, bendito Dios. Porque podemos venir y leer de su palabra, podemos orar por todo lo que usted nos permite, Padre Santo. Porque usted abre las puertas y donde usted abre puertas nadie las puede cerrar, Señor amado. Y si usted abre puertas, usted cierra puertas, abre puertas mejores, bendito Dios poderoso. Por eso, poniendo todo este día en sus manos, Señor, nuestra voluntad, Señor, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros proyectos, poniéndolo en sus manos para que se haga su voluntad, solo su voluntad en este día. Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Dios es capaz de transformar tu tristeza en gozo, tu dolor en sanidad, todo es posible. Sí, Señor, así es, todo es posible. Si podemos creer, todo es posible. Solo activar la fe, aunque sea muy pequeña, aunque sea muy poquita la fe que nosotros tengamos, activarla, porque dice... todo para la gloria de Dios. Que todo lo que hagamos sea solo para glorificar a Dios. Y ahora le invito a compartir la palabra que está en la Biblia. Y vamos a leer en Romanos 8, capítulo 28 en adelante. Y así dice la palabra del Señor: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito Dios. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Bendita Dios, bendito sea Dios, bendita su palabra en este día. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios?
Aquí está en su palabra. Si Él entregó a su Hijo primogénito, su único Hijo lo entregó por usted y por mí. ¿Quién nos puede separar? Como dice aquí su palabra. Aunque haya tribulación, angustia, lo que haya, ¿vio? Porque las pruebas están, las luchas, los ataques del enemigo siempre está y estarán, ¿no es cierto? Pero si nosotros buscamos de Dios, buscamos de sus bendiciones, ponemos todo en las manos del Señor, sabemos que con Él somos más que victoriosos. Él nos bendecirá, Él nos guardará, Él nos librará, Él nos guiará por la senda de bendición y de prosperidad. Él nos hará por ir caminos de paz, de alegría, de prosperidad, de sanidad, de santidad. Muchas veces decimos nosotros, gracias Señor porque tú me bendices, porque tú me prosperas. Y a veces no se ve la prosperidad de Dios, ¿no es cierto? Que dice, ¿cómo dice que la prospera? ¿Y dónde está la prosperidad? Pero la prosperidad viene no solamente de dinero, viene de salud, viene de paz, viene de alegría, viene la bendición, la prosperidad en la paz en el hogar, la prosperidad en la familia, en los hijos, en cuántas cosas, en los dones espirituales. Ahí viene la prosperidad de parte de Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios, Él está delante nuestro para socorrernos, para bendecirnos y también para librarnos de todo mal. Así que también en este día hay palabra para usted. Hay palabra de aliento, de consuelo, de fortaleza, para que todo lo que usted haya planeado, que sea de bendición, de prosperidad, o trabajos nuevos, o tal vez una casa nueva, o proyectos que usted tenga para el día de mañana, para la temporada, ¿no es cierto? Hay personas que ya están viendo qué negocio pueden poner, cómo pueden arreglar en la temporada, esperando a los turistas. Cuando lo ponemos en las manos del Señor todo eso, no es de prosperidad. Claro que sí, de prosperidad, pero cuando hacemos la voluntad del Señor, aún en la salud, como le decía yo, la salud que Dios la prospera también, la sana, los hace libres, benditos. Y a veces dice la persona, mira qué casualidad, me pasa esto, me pasa aquello, o me llamaron de un buen trabajo, o me llamaron para hacer tal cosa, que es lo que yo quería. No es casualidad, es que Dios mismo está en ese asunto. Así que usted crea realmente hoy también en este día, porque como digo, hay un nuevo amanecer. Todo nuevo, todo nuevo, todo para disfrutar. Todo para empezar a caminar en las guías del Señor. En el camino que Dios nos muestra, porque el Señor nos muestra el camino. Todo depende de nosotros que quieramos ir por ese camino. Donde está la felicidad, está la paz, la alegría, como digo. Y así de esta manera vamos a orar. Si usted tiene alguna preocupación, alguna necesidad, sepa que puede llamar en cualquier momento a mi celular al 1551-3320. Estos programas que salen todos los días de lunes a viernes a las 6:15 de la mañana. Y el día domingo estamos a partir de las 9 de la mañana, todo para la gloria de Dios. Así oramos. Bendito Dios, te alabamos, Padre, bendecimos tu nombre, Señor. Te exaltamos también en este día, Padre, porque tú, Señor, mereces toda la gloria, alabanza y gratitud, Padre, Hijo y Espíritu Divino de Dios. Bendita tu misma presencia, respaldando tu palabra, Señor, que hemos leído, respaldando nuestras vidas, Señor, nuestro ir, nuestro venir. Señor, en todo lo que hagamos en este día, está bajo tu autoridad, porque tú estás delante, Señor, para guiarnos,
para protegernos y librarnos de tanto mal. Señor bendito Dios, yo les ruego, Padre, que usted extienda su mano libertadora y sanadora ahora, Señor, a toda persona que está clamando, toda la persona que cree, Señor, que puedas recibir un milagro en este día, Señor amado. Bendito Dios, tócale. Señor, de la mollera hasta la planta de los pies, se ha sanado, cada día se ha restaurado los cuerpos, la piel, los huesos, la sangre. Señor, de la mollera hasta la planta de los pies, sano, libre, para tu gloria, para testimonio de tu poder y tu grandeza. Así como bendices a la familia, a las personas que están solas, a los niños, a los adolescentes, a los abuelos. Otorga, Señor, lo necesario en cada mesa, en cada hogar en este día, Padre Santo. Bendito y glorificado sea tu nombre. Sigue aún bendiciendo más esta radio, Señor. Todos los integrantes de ella sean benditos y prósperos en todas las áreas. Así como bendices mi vida, mi hogar, mi familia, mi ministerio. Bendices mis proyectos también, amado. Mis caminos están en ti, Señor amado. Todo para que se haga tu voluntad, Señor amado, sabiendo que contigo somos más que victoriosos. Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Acorde a tu filosofía, y con la oración todo puedes cambiar. Claro que sí, con la oración todo puede cambiar. Si usted todavía no oró, pues hágalo en un momento. Entregue este día en el Señor y sabe que Él andará en todo momento al lado suyo, tomado de su mano, y lo llevará de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Te hace olvidarlo todo y no mirar atrás. Jesús es pan de vida. Escúchame lo que voy a decirte, solo será un minuto si tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te interrumpa. Hoy hace 2000 años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado, para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no?